El distrito de Megantoni tiene características únicas y una de ellas es el transporte, ya que para movilizarse de un lugar a otro se hace por río y las distancias son largas, incluso pueden llegar a ser días dependiendo de la comunidad. Por ello, el alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, preocupado por la situación de los trabajadores que no son de la zona ante la emergencia de salud por el contagio de coronavirus, gestionó con el subprefecto de la convención, Uber Cárdenas, el retorno progresivo de personas para que regresen a Quillabamba. Respetamos la decisión del gobierno. Nosotros como autoridad local también debemos velar nuestro personal local. Entonces, coordinación con usted, coordinación a policía, coordinación Fuerzas Armadas, para ponernos de acuerdo, no podemos dejar nuestro personal abandonado en la zona. Entonces, por eso vengo. No es porque a mi criterio, sino quiero coordinar contigo para sacar al personal que tenemos en el campo, en las obras. El subprefecto provincial, atento al pedido del burgomaestre de Megantoni, dijo que se dará facilidades en coordinación con la policía y las Fuerzas Armadas para que todo el personal que esté viajando de regreso al puerto fluvial de Ibochote lo haga sin problemas. De igual forma, vía terrestre hasta Quillabamba, capital de la provincia. Ya una parte de sus trabajadores ya están en Palma Real. ¿Ya? Está bien. Y la otra parte debe estar en Ibochote, le vamos a dar las mismas facilidades en los controles y directamente que nos llamen por teléfono para darle el paso correspondiente, porque la policía ya se ha indicado, ya si están retornando, se les va a dar hoy día más para que puedan retornar hasta la ciudad de Quillabamba. No hay ningún problema, señor alcalde, no se preocupe, estamos para servir a todos nuestros conciudadanos que estén ayudando a guardar reposo dentro de sus casas, y eso es lo que estamos pidiendo. Con respecto a la salida de botes hacia el interior del distrito, solo se transportan alimentos, medicamentos, balones de gas y otros de primera necesidad, más no los que no sean necesarios para la vida, como las bebidas alcohólicas. Las fuerzas del orden están actualmente en el puerto de Ibochote, entrada al distrito de Megantoni, vigilando que todo se haga siguiendo el decreto supremo del Ejecutivo. Sí, efectivamente, dentro de la ley 044, el decreto supremo contempla de que los transportes de productos perecibles y no perecibles, lo que es cuestión de víveres, está autorizado. No necesitan tener ningún salvoconducto y ninguna autorización. En el caso de que lleven otros productos, como son fierro, cemento, bebidas alcohólicas, entonces tendrán que ser denunciados y requisados en su oportunidad, en vista de que esto no está autorizado ni tampoco está, se les va a dar las facilidades del caso para que puedan seguir llevando en ya sea en transporte terrestre o en transporte fluvial. Entonces queda bien claro de que todo esto va a ser requisado, todos los productos, y también va a ser denunciado a la persona, ¿ya? La persona que está conduciendo, en este caso el conductor, será requisado su licencia de conducir, la tarjeta de propiedad del vehículo y a disposición de la Fiscalía de Prevención del Delito. Los mercados de abastos, las tiendas pequeñas, las tiendas grandes donde hay este expendio de víveres, está totalmente autorizado para que puedan abrir sus comercios, más no así las ferreterías, las plastiquerías, las boutiques donde venden otros productos, los bares, los restaurantes también tienen que estar cerrados. Y tenemos que guardar pues la cuarentena y estar dentro de nuestra casa. En Quiteni tenemos un control, en Ibochote tenemos la Marina, así que ellos están en la obligación de hacer el control correspondiente. Es más, han salido los miembros del Ejército del Perú para poder ayudar con este control. Efectivamente, tenemos en Nuevo Mundo el Ejército, tenemos en Miaría, tenemos en Ibochote la Marina, y en Camisea también ellos están en la obligación de poder hacer cumplir el decreto supremo a nivel de todo lo que es nuestra provincia de la Convención. Recuerde, hermano del Bajo Urubamba, el coronavirus no discrimina distancias, ni lengua, ni costumbres. Hay que lavarse las manos siempre por lo menos por 20 segundos y de presentar un síntoma gripal, comunicarlo a la posta de salud más cercana para proceder con el aislamiento para evitar un posible contagio. Evite dar la mano para saludarse y opte por saludos alternativos como el saludo con el codo.